En esta noche vamos de veras a meternos a la Biblia y a estudiar la palabra de Dios. Nuestra serie se llama, esta es la tercera parte de la conferencia, se llama La Seguridad de la Salvación. Hace muchos años, un grande, tal vez considerado por la mayoría de los cristianos, el más grande predicador de todos los tiempos, llamado Charles Spurgeon, dijo estas palabras: si la salvación se pierde, entonces nos la estamos ganando. Y si nos la estamos ganando, no nos diferenciamos los cristianos evangélicos absolutamente en nada de las demás religiones. Cuando nosotros venimos a estudiar la seguridad de la salvación, comenzamos a estudiar un tema que ha causado temor durante, podría yo decir, los últimos 30 años. Porque ya no se predica en ningún púlpito lo que es la doctrina de la gracia. Hay muy pocos libros en el castellano que hablen acerca de lo que es la gracia de Dios. Y en segundo lugar, hay muchas personas que no quieren predicar acerca de esto sencillamente porque en los últimos 30, 40 años se ha introducido en el torrente circulatorio del cristianismo la doctrina falsa de que la salvación se puede perder. Entonces, cuando nosotros hablamos con hermanos que son cristianos y que son hermanos nuestros, y con líderes cristianos que son hermanos nuestros, de ninguna manera los estamos agrediendo ni atacando, ni tampoco creemos que seamos superiores porque tenemos este estudio, de ninguna manera. Dios nos libre de tal pensamiento, sino que lo único que estamos haciendo es volver a desenterrar una de las doctrinas más grandes de todos los tiempos, que es la doctrina de la gracia de Dios. Si está en la Biblia, tenemos la obligación de predicar. No podemos negarnos a predicar algo que está tan claro en la palabra de Dios. Y cuando muchos hermanos nuestros no quieren ni siquiera escarbar, ni sacar a la luz, o ya podríamos decir, ni siquiera quieren ver la contraparte de que no se puede perder la salvación, nosotros tenemos la obligación moral delante de Dios, como lo dijo Pablo en el capítulo 20 de los Hechos a la iglesia de Éfeso, de predicar todo el consejo de Dios. Yo quiero con esta serie de estudios, y mi principal motivación es la siguiente: tratar de presentar a todos nuestros hermanos cristianos, tanto líderes como ovejas, la otra cara de la moneda. A ustedes les han enseñado, a muchos de los que asisten a este estudio, de que se pierde la salvación. Y hablas con tu pastor y te dice, sí, es que se pierde la salvación. Y cuando ustedes comienzan a preguntarles a las personas que dicen que se pierde la salvación, ¿en qué basan esto? Les van a enseñar 4 o 5 versículos o pasajes de la Biblia, nada más, contra más de 500 de que no se pierde. Entonces, bueno, hermano cristiano, que tú asistes a estas conferencias y que asistes a una iglesia o tal vez seas pastor o líder, tú sabes que se pierde la salvación. Yo te invito, nada más, esa es mi motivación. Yo te invito a que tú escuches la otra parte. Y ya que tú tengas esta serie de conferencias y veas todas las respuestas y vamos a examinar todos los pasajes que se usan para decir que se pierde la salvación, para que tú normes tu criterio y tú tengas la libertad de poder escoger. Y si después de esta serie no te convence y sigues creyendo que se pierde la salvación, tú le vas a dar cuentas a Dios y yo le voy a dar cuentas a Dios. Yo no te voy a juzgar, nadie te va a condenar, pero somos nosotros responsables de trazar la palabra de verdad. Todos aquellos que aman la verdad y que aman la Biblia, tenemos que contender ardientemente por esto. Ustedes no se imaginan la persecución tan grande que he recibido desde que comencé a predicar esta serie. Y hermanos que ya no me quieren invitar a sus iglesias porque dicen que ya me fui al extremo. Igual no es que ya Armando está predicando la predestinación y Armando ya cree que Dios cogió unos para condenarse y para salvarse. Eso no es la predestinación. ¿De dónde sacaste eso? De los rumores que te han enseñado. Pero nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios y analizarla con lupa y poder verdaderamente ser sinceros y honestos ante la presencia del Espíritu de Dios. En esta noche vamos a contestar 4 preguntas con la Biblia. La primera: ¿qué significa la palabra eterno? ¿O qué significa vida eterna? Vamos a comenzar desde ahí, porque la Biblia continuamente nos habla que Jesús bajó del cielo a darnos vida eterna.
Y la frase vida eterna no es una frase, no son palabras que continuamente las hayamos escuchado o que sean populares. Porque las palabras de la Biblia, justificación, redención, reconciliación, nuevo nacimiento, vida eterna, el mundo jamás las ha escuchado. Por eso cuando los cristianos estamos ante el mundo, ante una cámara de televisión, ante un programa de radio, que sea para el mundo, debemos de cuidarnos de no usar lenguaje que el mundo no conozca. Y tú no puedes hablar a la gente, pues, Cristo y la reconciliación, ¿qué es la reconciliación? Tienes que explicarle a tu público, a tu audiencia, ¿qué es la reconciliación? Porque son términos bíblicos de carácter teológico que el mundo no entiende. Entonces vamos a comenzar en esta noche a estudiar en la Biblia qué cosa es la vida eterna. En segundo lugar, la otra pregunta que vamos a contestar ¿es el propósito de Dios salvar a los que crean en su Hijo? Dios ha diseñado, es la voluntad de Dios, que los que crean en su Hijo sean salvados eternamente, sí o no, la vamos a contestar. En tercer lugar, ¿enseña la Biblia que la salvación es 100% de Dios o el hombre tiene parte en su salvación? ¿Qué es lo que las Escrituras enseñan al respecto? Y en cuarto y último lugar, vamos a contestar, ¿ha escogido Dios al creyente para la salvación eterna, sí o no? Vamos a comenzar pues con el significado de la palabra eterno. El diccionario Larousse define la palabra eterno como sin principio ni final. El diccionario griego define la palabra eterno como algo que no puede ser medido por el tiempo. Siempre lo mismo. Si los propósitos de Dios han sido establecidos desde la eternidad, tenemos que entender esto. Nosotros en el mundo en que estamos dentro de la eternidad. Antes de que hubiera un principio, ya existía la eternidad. Dios ya existía. Dios dijo que él vivía antes de Abraham. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio, antes de que nada existiera. Y nosotros hemos entrado dentro de la eternidad a un principio y a un final. Jesús dijo, yo soy el alfa, el número uno, o el principio, y yo soy el omega. Dios dijo, yo soy el primero y yo soy el último. O sea que Dios conoce el principio y el final porque Él no habita, pongan atención, Él no habita dentro de esta medida de nuestro tiempo. Él habita afuera de la limitación y la relatividad de nuestro tiempo en lo que se llama la eternidad. El concepto eternidad es muy difícil de poder ser concebido desde nuestras mentes finitas. Pero cuando entramos a la Biblia, comenzamos a entender que el cristiano, cuando se convierte, recibe la eternidad. En otras palabras, comienzas ya, no a la hora de tu muerte, entras a la vida eterna. En el momento que recibes a Cristo, recibes la naturaleza de Dios. Recibes al Padre, recibes al Hijo, recibes al Espíritu Santo. Y al entrar la divinidad dentro de ti, la divinidad nos hace partícipes de la eternidad porque ellos habitan en la eternidad. Lo que ha sido establecido por la eternidad en la Biblia ha sido establecido para siempre. Dios, antes de que el mundo fuera, antes de que fuera criado Adán y Eva, antes de que Luzbel fuera creado, Dios ya tenía un plan. Dios tenía ya un propósito. Y aquí se les va a fundir el fusible a la mayor parte de ustedes. Pero yo lo tengo que predicar. Esto es lo que enseña la Biblia. Dios sabía perfectamente bien que Satanás iba a caer. Dios sabía que Adán iban a caer. Dios sabía que Judas iba a entregar a su hijo. Dios sabía todo. Y como Él sabía todo, lo escribió desde antes para que cuando suceda, sepamos que ese Dios, que es eterno, Él es el único que conoce el futuro, por lo cual es el Dios que ha determinado lo que va a suceder, y todas las cosas que están en la Biblia suceden en la forma en que Dios dijo que tenían que suceder, porque Él así lo dispuso en sus propósitos eternos. ¿Todavía están calientitos? La Biblia nos enseña, pues, que Dios sabía todo perfectamente bien. Y vamos en esta noche a ver muchos pasajes
Y nosotros somos poseedores, los cristianos, de la vida eterna. Por ejemplo, veamos en 2 Corintios 4, 17, que dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo está diciendo que él soporta todo, y lo que está pasando, los naufragios, las persecuciones, los chismes, la calumnia, los golpes, los latigazos que le dieron, y le llama leve tribulación, ¿cómo le llama? Véanlo, momentánea. Vean ustedes, Pablo tenía en su espíritu el concepto de lo eterno, y mientras él estaba en esta tierra, todo lo que le pasaba para él era temporal, porque él tenía su expectativa en algo después de esta vida. Y cuando tú comienzas a vivir como cristiano, contando tus días de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón, y a la luz de la eternidad, te vas a reír del mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, tenemos nosotros que despegarnos de este mundo físico y no ser atraídos por el mundo físico, del mundo materialista, la fama, el poder, la popularidad, porque todo va a pasar y todo es vanidad de vanidades. Debemos de vivir a la luz de la eternidad. Pablo está diciendo que él soporta todo porque él está mirando hacia adelante para una gloria eterna que no tiene comparación con lo que sufría mientras estaba en este cuerpo. En Efesios 3:11 dice la Biblia que se encuentra dentro del propósito eterno de Dios. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, el cristiano se encuentra dentro del propósito eterno de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:16, hemos recibido consolación eterna. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, cuando viniera a nuestra vida, sería llamado el Consolador, el que nos consolaría, el que nos apapacharía, el que nos defendería. Y aún en Apocalipsis capítulo 7, cuando dejemos esta vida, Dios enjugará nuestras lágrimas y ya no tendremos dolor ni tendremos nada, porque continuaremos por la eternidad siendo consolados por Dios. Primero de Pedro 5:10, hemos sido llamados a la gloria eterna de Dios. Hemos sido llamados a la gloria eterna de Dios. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. ¿A dónde te llamó Dios? Dios me llamó a que yo participara de la gloria eterna en Jesucristo. Después que hayan padecido un poco de tiempo, el mismo Dios, no yo, Dios me va a perfeccionar, Dios me va a afirmar, Dios me va a fortalecer y Dios me va a establecer. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia emplea continuamente el término vida eterna en relación con los cristianos. Esto se refiere a algo más que vivir en esta vida terrenal, porque la vida eterna se refiere no solo a la duración, sino a la calidad de una existencia eterna. Y cuando yo comienzo ya a entender, comenzando desde la Cristo vino a darme vida eterna, tengo que entender qué es vida eterna para poder yo entender que esa vida que Dios me da no es una vida vida biológica, vida física, no es una vida temporal, no es una vida transitoria limitada por el espacio eterno, es una vida donde yo soy transportado ya a la eternidad. Soy sacado de este mundo y dice Efesios que ya estamos sentados con Cristo. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Vean el tiempo del verbo, está en pasado. Nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora yo leo Efesios en la mañana y leo esto, y en ese momento yo pienso, Padre, tu palabra me está diciendo que todas las bendiciones que tú tienes para mí
están en el cielo, en los lugares celestiales en Cristo, ya son mías todas. Ahora yo tengo que bajarlas del cielo a la tierra. Tengo que apropiármelas porque son mías. Allá está depositado en el banco una cuenta multimillonaria. Ahora yo tengo que hacer los cheques aquí al portador y cobrarlos y hacerlos efectivos aquí abajo en la tierra. Y la única forma de bajar y apropiarme de todo lo que Dios tiene para mí en el cielo es a través de la fe. Nunca de las obras. La fe es el medio en que somos guardados, en que somos conquistadores, en que somos vencedores, en que tenemos victoria, en la que somos protegidos. Es la fe, el justo por la fe vivirá. No vivirá por vista, el justo no vivirá por buenas obras. Las buenas obras son el resultado de su fe. Pero la fe no puede tener mérito, porque la fe es una gracia que Dios me ha regalado a mí y a ti. ¿Por qué usaría Dios la palabra eterno si no nos hubiera querido decir algo temporal o transitorio? ¿Por qué Dios dice vida eterna? La palabra eterno nulifica, hace inválida cualquier noción temporal del tiempo. La persona que posee la vida eterna jamás la podrá perder, porque si la perdiera nunca tuvo la vida eterna, tuvo la vida temporal. Si Dios hubiera querido que nosotros supiéramos que una persona solo recibiría en el momento de su salvación otra clase de vida transitoria y relativa, seguramente, sin ninguna duda, hubiera usado otros términos. Pero los términos son muy claros: hemos recibido la vida eterna. Muchos cristianos creen que sí tienen la vida eterna, pero desde el momento que se mueren. O sea, cuando se mueren, ahí entran ya a la vida eterna. Y que desde ese punto, o sea, desde que están muertos y entran a la eternidad, ahora sí no la pueden perder, ya están seguros en la eternidad. Pero si su salvación, a ver, escuchen esto, si nuestra salvación dependiera de nosotros mantenernos salvos aquí abajo en el mundo, ¿por qué sería diferente entonces en la eternidad? Entonces también cuando murieras, no tendrías ninguna garantía, porque también te tendrías que continuar cuidando de portarte bien para no regresar a tu antigua vida aquí en la tierra. Por causa de que la Biblia establece claramente que todos los cristianos tenemos la vida eterna como una posesión presente ahora. Ahorita, en esta tarde, yo tengo la vida eterna. 1 Juan 5, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Tienes tú a Jesucristo? Sí. ¿Cuándo? Cuando lo recibí como mi Salvador. En ese momento recibiste la vida eterna. Vean ustedes las siguientes escrituras, y voy muy rápido, así que apúntenlas, los que no tengan facilidad, busquen la Biblia. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tú has creído en el Hijo? Muy bien, la Biblia dice, no lo digo yo, y yo lo creo por fe, que yo tengo vida eterna. Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá, aquí me está garantizando Jesús, que si yo creí en algún tiempo en mi vida, y oí su palabra, y recibí a Cristo como mi Salvador, tengo vida eterna. Y no vendré jamás a condenación, mas he pasado de la muerte a la vida. ¿De qué muerte pasé? Pasé de la muerte física a la vida eterna. Fui trasladado de una dimensión a otra dimensión. Y aunque estoy en este cuerpo físico, espiritualmente estoy sentado y resucitado con Cristo Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz por mí, yo morí junto con Él. Cuando Cristo fue enterrado, yo fui enterrado con Él. Y así como el cuerpo de Cristo físico se quedó sin sangre, el cuerpo nuevo de Cristo resucitó, yo también fui enterrado. El viejo hombre murió junto con Cristo y fui levantado entre los muertos para vivir una vida resucitada, una vida de poder, una vida por los siglos de los siglos, eternamente con mi Salvador. Juan 6:47, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás.
Si alguien dice que ha recibido la vida eterna y por portarse mal, todavía no sé cuál es el pecado que hace que se pierda la salvación, todavía no me lo ha dicho nadie, pero por algún pecado yo perdí la salvación, entonces pereció. Entonces la promesa de Jesús fue falsa, porque Él dice, el que tiene vida eterna jamás perecerá. 1 Timoteo 1:16. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Pablo le dice a Timoteo antes de morir, echa mano, la vida eterna es tuya, agárrala, apropiatela, porque fuimos llamados a eso. En otras palabras, no vivas en la dimensión temporal, física, vive en la eternidad. Echa mano a la vida eterna significa vivir a la luz de la eternidad, vivir más que vencedores en este mundo físico. Tito 1, del 1 al 2, Pablo, siervo de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vean cómo comienza la epístola de Tito. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Si Dios me ha prometido la vida eterna, y esa vida que Él me ha prometido es algo que Él me da a mí, y yo pierdo esa vida eterna, la promesa de Dios, escuchen, abran los oídos, la promesa de Dios es entonces condicional. El pacto de Abraham fue incondicional. Abraham, serás bendito entre las naciones y de tu simiente. Haga lo que hiciera Abraham, se portara como se portara Abraham, no podría Dios fallar a su pacto, porque era un pacto incondicional de gracia. El pacto del monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés, si ustedes se portan mal, me los cuereo, si ustedes se portan bien, los bendigo. Era un pacto condicional. La persona que dice que se pierde la vida eterna no conoce el pacto de sangre. El pacto de sangre, Hebreos 8, es un pacto incondicional. ¿Qué significa esto? No me acordaré de tus pecados, aunque tú seas infiel, Él permanece fiel, y si tú te portas mal, te cuereo, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y si yo dije que tengo la vida eterna y me voy allá y me destrampo en el mundo y no regreso jamás, y hermano, pero ¿cómo pudo perder la vida eterna? No la perdió. Si hubiera sido cristiano, a cuerazos, o si hubiera ido a casa antes de tiempo. Pero la vida eterna no la pueden perder. ¿Por qué? Porque estamos bajo un pacto de sangre incondicional, donde Dios me regala algo, y en el momento en que yo recibo la vida eterna, yo recibo algo que estoy consciente de lo que es, y esa vida eterna que yo recibo es algo que me hace amar a Dios, seguir a Cristo, ser santos, porque Él me escogió desde antes de la fundación del mundo para que yo fuera santo y sin mancha. No me escogió para que fuera un rebelde, ni para que siguiera viviendo como me da la gana. Si alguien dice que recibió a Cristo y sigue viviendo como le da la gana, o usa la licencia, la vida eterna para pecar, no es salvo. Dios nos llamó para ser santos. Y mi santidad es el fruto de la vida eterna. Si yo no soy santo, no tengo la vida eterna, porque Dios me llamó y me dio la vida eterna para ser santo. Por eso la Biblia nos muestra que debemos de ser santos para manifestar el fruto de nuestra justificación. 1 Juan 5, del 11 al 3, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Tiempo pasado, vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida
eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si yo tengo la vida eterna, continuaré viviendo por fe. Si yo tengo la vida eterna, continuaré creyendo en el nombre de Jesús. 1 Corintios 12:2. Nadie por el Espíritu puede jamás maldecir a Jesús. Si tengo el Espíritu de Dios, Él será mi Señor y mi Salvador eternamente. Cuando la Biblia menciona pues que tenemos la vida, dice que tenemos la vida eterna. Por causa de que la vida eterna no puede coexistir con la muerte eterna, que es la antítesis de la vida eterna, una vez que tenemos la vida eterna, se nulifica para siempre la posibilidad de jamás poseer la muerte eterna. Si he pasado de la muerte a la vida, ¿verdad? En el momento en que tengo la vida, ya estoy en la dimensión de la eternidad, ya entré a vivir con Dios en la eternidad, aunque físicamente estoy en la tierra, en el Espíritu ya estoy sentado y resucitado con Jesucristo en los cielos, ya tengo toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y no hay nada que pueda frustrar ni abortar el plan de Dios, ni puedo yo de la vida eterna ser regresado a la muerte eterna. Porque entonces la muerte de Cristo fue un desperdicio en la cruz del Calvario. ¿Es el propósito de Dios, segunda pregunta, salvar a los que creen en su Hijo? En Efesios 1, versículo 4, uno de los capítulos más profundos de toda la Biblia en cuanto a los propósitos eternos de Dios, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que tú nacieras, y antes de que yo naciera, Dios sabía quiénes se iban a salvar. Pongan atención, Dios sabía quiénes se iban a condenar. ¿Cómo no lo podía saber? Si Él es el Dios omnisciente, que significa que no hay nada que no conozca. Como Dios sabía quiénes iban a salvar y quiénes iban a condenar, vemos primero que es el preconocimiento de Dios. Dios sabía con anticipación qué iba a pasar y qué iba a suceder. Nada en el universo toma a Dios por sorpresa. Dios sabía que Judas iba a hacer esa decisión. Como Dios sabía que Judas iba a tomar esa decisión y que tú ibas a escoger a su hijo, Dios predestinó a su hijo, a Judas, y escribió antes de que Judas naciera en el Salmo 41, el hijo de perdición. Y así se le llama en la Biblia a Judas, el hijo de perdición. Judas nunca fue salvo. Lo vamos a ver a continuación. Judas, cuando venga el juicio final, y Dios tenga a los ángeles de testigos, y vean todos en el tribunal cósmico donde tú y yo vamos a ser el jurado, 1 Corintios 6, del 1 al 2, vamos a juzgar a los ángeles y a los santos. Judas se va a levantar y le va a decir, Señor, ¿por qué me avientas al infierno si tú me escogiste o me predestinaste para el infierno y para entregar a tu hijo? Y si yo no hubiera entregado a tu hijo, ni siquiera hubiera existido redención. Creo que esto es una lógica elemental, ¿verdad? Y cuando la persona no entiende que antes de la predestinación es el preconocimiento, cae en lo que se llama el fatalismo. Y esto es una herejía. El hipercalvinismo es una herejía. Cuando Judas le diga a Dios, ¿por qué me mandas al infierno si tú me predestinaste? Dios le va a contestar lo siguiente y te lo va a decir lo mismo a ti también. Si tú no tienes a Cristo como la vida eterna. Judas, yo sabía que tú ibas a entregar a mi hijo. Y yo no podía impedir que tú no lo entregaras, porque si yo hubiera impedido o hubiera querido cambiar a fuerza tu voluntad, hubiera violado la característica más grande que les he dado a los seres humanos, que es la libertad de escoger. Yo sabía que tú lo ibas a entregar y por eso te predestiné como el hijo de la perdición. Te mando al infierno, yo no te escogí para el infierno. Yo sabía que ibas a entregar a mi hijo. Tú solo escogiste tu propio destino. ¿Capiche? Y como Dios sabía que tú y yo íbamos a escoger a su Hijo Jesucristo, Dios no viola nuestra libertad. Vean ustedes, Dios enseña la predestinación, pero Dios enseña también la responsabilidad humana. Somos responsables delante de Dios.
Ah, yo dije una vez, pues si Dios ya sabe quién se va a salvar y condenar, entonces ya para qué hago nada. Es que el mero pensamiento mío de decir, ¿para qué hago esto o aquello cuando Dios ya sabe todas las cosas? Me está poniendo en una filosofía fatalista, donde yo estoy diciendo, no, es que como tú ya sabes, es que precisamente ahora que yo sé que soy escogido, debo entrar al propósito eterno de Dios y obedecer a Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Predicar el Evangelio, hagan discípulos, oren por los enfermos, echen fuera demonios, y a mí no me importa cuando yo predico quién se convierte, es problema de Dios. Yo por los enfermos no es mi problema que se sane, Dios es el que lo sana. Yo vivo una vida santa, no me importa que me persigan. ¿Por qué? Porque fui escogido, porque siento hacerlo y porque estoy dentro de la eternidad. La motivación en el corazón es lo que habla que tenemos la salvación eterna. Vamos a profundizar un poco más en la predestinación, pero vamos a continuar adelante. Dice en Efesios 1:4 que Dios nos escogió. Antes de que nacieras, Dios te escogió para un propósito eterno. ¿Cuál fue ese propósito eterno? De acuerdo a Efesios 1:4, para que fuéramos santos y sin mancha. Eres tú, una persona santa y sin mancha en esta vida, es porque Dios te escogió para que así lo fueras y sea. Si no lo eres así, aunque digas que eres cristiano, no eres escogido, y porque tú vas a vivir otra vida, vas a demostrar que aunque eres cristiano, tus acciones demuestran y niegan la eficacia y el poder de Dios. Entonces, si yo fui escogido por Dios, ahora tengo por primera vez un propósito en mi vida. Antes no sabía qué quería yo en mi vida, si ser actor, si ser trapecista, si ser piloto, si ser paracaidista, si ser luchador, boxeador, ¿qué hago en esta vida, Dios mío? Ah, me convierto, y ahora Dios me da a conocer el misterio de su voluntad, y Dios me dice, Armando, desde que antes que nacieras te escogí, ahora, si realmente te escogí, quiero que entres a mi propósito, y si tú entras a mi propósito, estás tú mismo testificando dentro de tu propia vida que eres mi hijo. Sé santo delante de mi presencia, porque para eso te llamé. Yo no llamé a nadie para que se convierta y siga viviendo como rebelde, para que sigas viviendo en fornicación, para que sigas buscando en el mundo el poder, la fama, la popularidad, el dinero, la vanidad y las vanidades, para que sigas teniendo como tu meta este mundo. Si tú tienes como meta en este mundo, dice la Biblia, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿No sabéis, almas adúlteras, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Santiago 4:4. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Y el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. 1 Juan 2, del 12 al 15. ¿Nos ha escogido Dios o ha sido el propósito de Dios salvar a los que crean en su Hijo? Romanos 8, 29 y 30. Seguimos contestando la segunda pregunta. Es el propósito eterno de Dios salvar a los que crean en su Hijo, Romanos 8, 29 y 30. Para remachar, Efesios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Yo fui conocido antes de nacer por Dios. Antes de nacer me predestinó. Como yo estaba escogido y predestinado en esta vida, hubo un día en que Dios me llamó. Al llamarme me justificó, me declaró justo delante de Él, y después me glorificó. Ninguno de estos propósitos eternos de Dios puede fallar, porque así lo dice la palabra de Dios. ¿No te has preguntado muchas veces? Seamos sinceros, en mi caso particular, yo tenía muchos amigos y mucha gente en mi familia, ¿por qué de todos mis amigos a mí fue el que me llamó Dios y por qué yo soy cristiano? ¿Por qué mi papá, que se murió de 55 años, no tuvo la oportunidad que yo tuve de conocer las Escrituras y de salvarme tan joven en mi vida cristiana a través del poder y la gracia de Dios? ¿Por qué yo? ¿No te has preguntado eso? En mi familia hay muchos y ves a tanta gente, ¿y por qué viven como viven? Porque no conocen a Cristo, pero tú lo conoces y vienes a los estudios porque tú fuiste llamado. ¡Qué privilegio tan grande! Entre millones de personas fuimos escogido. Escogido significa que llegas a una frutería y agarras una manzana y otra manzana y otra manzana y dejas las demás manzanas.
Y cuando tú escoges una manzana es para un propósito perfecto, no es para que la escojas y la vuelvas a tirar. Dios nos sacó del montón y nos entregó a su Hijo Jesucristo, como regalo de Él para toda la eternidad. Dice Romanos 8, 29 y 30, y a los que justificó también glorificó. Si esto no fuera así, nuestra salvación dependería de nosotros y sería totalmente insegura para cualquier persona. ¿Por qué? Porque ninguna criatura puede jamás garantizar su salvación por toda la eternidad, aparte de la garantía que Dios nos pueda dar en su palabra. Pregunta número 3. ¿Enseña la Biblia que la salvación es de Dios o del hombre? Cuando nosotros decimos que se puede perder la salvación, estamos diciendo lo siguiente. Bueno, yo recibí la salvación por gracia hace 20 años, y de ese momento en adelante puede haber un pecado, o a lo mejor, hermano, de plano llega un día en que yo ya no quiero saber nada contra Dios, ni con Dios, y mando a Dios a volar y me voy otra vez al mundo, y entonces ese pecado me hace perder la salvación. Bueno, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña claramente que Dios es el que inicia nuestra salvación y Dios es el que termina nuestra salvación. Y si alguna persona dice eso, que se va, manda a volar a Dios, o que rechaza a Dios, o que podemos seguir siendo libres para rebelarnos contra Dios, no hemos entendido lo que contestamos en la pregunta anterior, que Dios nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Y este propósito eterno se tiene que cumplir, y Dios dice, no seáis como el caballo o el mulo, que no tienen entendimiento, si no nos acercan a ti, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Salmo 32. Te haré entender, por las buenas o por las malas, porque eres mi hijo. Y yo a mi hijo me los cuereo y me los surto. Pero el hijo del vecino que rompió una ventana en la casa de enfrente de nosotros, yo no me meto con él porque no es mi hijo. Pero a los que son mis hijos, yo tengo la responsabilidad de disciplinarlos. Y de formarlos y de enderezarlos, y se me alinean o por las buenas o por las malas. Vean las siguientes escrituras de cómo la salvación tiene su origen y su final en Dios y no en nosotros. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no inicié mi fe. ¿Por qué? Porque es por gracia. Y cuando yo vivo por fe, es por gracia. Y cuando yo llegue a un clímax o a una cúspide de la fe, va a ser porque el que comenzó en vosotros la buena obra, también la acabará. Filipenses 1:6. Jonás 2:9, la salvación viene de Jehová. ¿Qué salvación? ¿La que tuviste al principio o la que tienes por toda la eternidad? ¿De qué salvación está hablando la Biblia? Salmo 3:8, la salvación le pertenece al Señor. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan 6:65, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Esto nos funde los fusibles. Esto se lo lanzamos así a los arminianos, ustedes que creen que se pierde la salvación. ¿Cómo? Ahí, échate ese trompo a la uña. Como dicen los jóvenes. Jesús dice, nadie puede venir a mí si antes el Padre no hizo que esa persona viniera a mí. ¿Quiénes son las personas que mi Padre trae a mí? Ya lo vimos, a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Hechos 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron los que estaban ordenados. La palabra ordenado en el griego es tazo, que significa colocar o decretar. Juan 1, del 12 al 13, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón. Yo no tengo la vida eterna, yo no renací, yo no me convertí por mí mismo. Yo no tengo el poder, yo estaba muerto. Un muerto no puede ni levantar los ojos. Para que yo pudiera resucitar, Dios tuvo que intervenir en mi vida y darme regalarme la vida que tengo ahora resucitada.
Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. A ver, soy salvo por gracia, pero ¿cuándo fui salvo? ¿Me está diciendo que es el momento que me convertí? Ese fue por gracia, y ahorita ya no. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y no de vosotros. Nunca yo tendré que ver con la salvación. Es por la gracia de Dios. Si nosotros vemos, hermanos, en penúltimo lugar, todos los componentes de la salvación, el arrepentimiento, la regeneración, la fe, la justificación, la gracia, la expiación, todos los componentes de la salvación son de Dios. La regeneración, Cristo fue el que nos regeneró. El arrepentimiento, según de Timoteo 2:25, Dios les concede que se arrepientan. Hechos 11:18, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Tú no podrías arrepentirte y recibir a Cristo si Dios no te diera el don del arrepentimiento. No es de ti, te lo da Dios para que te arrepientas. ¿Los fusibles cómo andan? La fe, una mujer llamada Lidia, Hechos 16:14, que adoraba a Dios, el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía y se convirtió. 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. La gracia en mi salvación, la gracia para vivir para Cristo y la gracia para morir siempre será de Dios. Nunca la podré ganar, porque el día que yo gane la gracia o hay alguna obra o algún mérito que me haga merecedor de la gracia, ya no es gracia, es deuda. Y finalmente, vayamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Y veamos la oración asombrosa del Hijo de Dios. Juan 17, apúntenlo, versículo 2, versículo 6, versículo 9, el 11 y el 12, y el versículo 24. Juan 17, 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús baja del cielo y da vida eterna. Síganme, por favor. Jesús baja del cielo y nos da vida eterna a los que antes Dios nos dio a Él. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Antes de que fuéramos de Jesús, éramos del Padre. Nosotros somos el regalo del Padre entregado al Hijo. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 11 y 2. Ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, quiero que decirles algo. Nunca jamás habrá una oración de Jesús que no sea contestada. Nunca. Y Jesús está orando por los que le fuimos entregados por el Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Salmo 41:9. Estaba escrito. Judas, desde que fue unido al grupo, Cristo le llamó el diablo. ¡Qué cosa más espantosa teológicamente decir que Judas perdió la salvación! ¡Qué barbaridad! Es una aberración teológica eso. Ninguno de los que me diste se perdió más que el que estaba escrito que se perdiera, el hijo de perdición. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bendita oración de Jesús. Jesús le pidió al Padre que yo que fui entregado a Jesús, yo que fui escogido por el Padre, yo que tengo la vida eterna, Jesús le pide al Padre y el Padre le tiene que contestar que yo esté donde Él está.
Eso no lo habían estudiado, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, hermanos, que nada más tenemos una cara de la verdad y vemos la otra cara de la verdad? Ahora ven ustedes el capítulo 18 de San Juan, versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Comprobando que Judas era aquel que podía realmente perder, porque jamás había él tenido la vida eterna. Y acabamos con Juan capítulo 6. Juan 6. Y quisiera yo gritar este versículo. Juan 6:39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, que dice en Juan 17, que nosotros fuimos dados a él, ¿verdad? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aleluya. Aleluya. Esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer si pierdes la vida eterna? La voluntad de Dios es que los que fuimos entregados al Hijo y estamos tratando de crecer en el Hijo y de santificarnos y de amar más a Dios, jamás, jamás podamos perderlo. Mis ovejas no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Este es el propósito eterno de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. La exposición de tu palabra alumbra nuestros ojos. Padre, te damos gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que les concedes el privilegio de poder escuchar y estudiar la otra cara de la misma moneda. Gracias por concedernos el privilegio de conocerte y por la vida eterna que poseemos ya en nuestra vida. Gracias, Jesús, porque tú eres el autor y el que finaliza, el que comienza y el que acaba, el principio y el fin de nuestra salvación. Lo que tú comienzas, nadie se quedará tirado si es tu hijo, porque cuando el justo cayere, Jehová sostiene su mano, y poderoso es para volver a levantarla. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por aclarar nuestros pensamientos y enseñarnos que tenemos tanto que aprender de la Biblia. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias por tener tanta paciencia por nosotros, Señor. Gracias por tener tanta misericordia. Gracias, gracias por tu gracia. Por este regalo inmerecido que hemos recibido en tu Hijo Jesucristo. Porque hemos sido escogidos en Él y para Él. Para que Él sea nuestro hermano mayor. Para que Él sea el ejemplo de todos los que fuimos ordenados, llamados y escogidos a vivir con Él y a reinar con Él por toda la eternidad. ¿Quién nos podrá separar de este amor? Ni los ángeles, ni la vida, ni lo visible ni lo invisible, ni el hambre ni la desnudez. Ningún pecado es lo suficientemente grande, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay un pecado que nos haga jamás
abortar tu propósito eterno. Gracias porque tu Espíritu nos continuará enseñando en las próximas conferencias qué es el pecado imperdonable que no podemos nosotros cometer. Su pecado nos impregna. Gracias porque nos vas a seguir enseñando, Señor, las dudas que hay en tu palabra. Y a propósito has puesto de manera tu palabra para que escudriñemos las Escrituras y después de mucha investigación lleguemos a alguna conclusión y podamos decir: yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Bendito seas, Jesús, porque tú no eres hombre para que mientas y porque tus promesas son el sí y el amén para nuestra vida por toda la eternidad. Amén.